Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de diciembre de 2019. Tema: denuncia de la nigromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de oro: Isaías. El principado sobre su hombro. Lectura alternada: Isaías y Jeremías. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Isaías. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Segundo de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra». Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado». Segunda a los Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Ha llegado la hora de los pensadores. La verdad, independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo, llama a las puertas de la humanidad. La conformidad con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo se están desmoronando. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él, y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. Aunque caigan imperios, reinará Jehová para siempre. Como nuestra nación, la Ciencia Cristiana tiene su declaración de independencia. Dios ha dotado al hombre con derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. El hombre se gobierna a sí mismo debidamente sólo cuando está dirigido correctamente y gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. Los derechos del hombre son usurpados cuando alguien interviene en el orden divino, y el transgresor mental incurre en el castigo divino que ese delito merece. El mesmerismo o magnetismo animal fue dado a conocer por primera vez por Mesmer en 1775 en Alemania. Según la Enciclopedia Americana, él consideraba esa llamada fuerza, que según decía, podía ser ejercida por un organismo viviente sobre otro, como un medio para aliviar la enfermedad. Las observaciones personales de la autora acerca de la acción del magnetismo animal la convencen de que no es un agente curativo y que sus efectos sobre los que lo practican y sobre sus sujetos que no lo resisten conducen a la muerte moral y física. No hay caso en que el efecto del magnetismo animal en estos días llamado hipnotismo no sea sino el efecto de una ilusión. Cualquier beneficio que parezca derivar de él está en proporción a la fe que se tenga en la magia esotérica. El magnetismo animal no tiene base científica.
puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo, es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. Las formas blandas del magnetismo animal están desapareciendo y sus aspectos agresivos están apareciendo. Los telares del crimen, escondido en los recintos oscuros del pensamiento mortal, están tejiendo a toda hora redes más complicadas y sutiles. Tan secretos son los métodos actuales del magnetismo animal que entrampan a esta época sumiéndola en la indolencia y producen sobre el asunto precisamente la apatía que el criminal desea. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. La ciencia cristiana despoja el reino del mal y estimula preeminentemente el afecto y la virtud en las familias y, por consiguiente, en la comunidad. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad, o es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo acaba en idiotez moral. La ciencia muestra que las opiniones y creencias mortales y materiales contradictorias emiten los efectos del error en todo momento. Pero esa atmósfera de la mente mortal no puede destruir la moral y la salud cuando se combate pronta y persistentemente con la ciencia cristiana. La verdad y el amor son un antídoto contra ese miasma mental y así vigorizan y sostienen la existencia. Los imperios y naciones orientales deben su falso gobierno a los conceptos erróneos acerca de la deidad que allí prevalecen. La tiranía, la intolerancia y el derramamiento de sangre, dondequiera que existan, surgen de la creencia de que el infinito se ha formado según el modelo de la personalidad, de la pasión y del impulso mortales. En la historia de 19 siglos encontramos muchas sectas, pero no suficiente cristianismo. Un cristianismo más elevado y más efectivo, que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales, estén enfermos o sanos, se halla a la puerta de esta época, pidiendo entrada. ¿Le vais a abrir o a cerrar la puerta a ese visitante angelical que llega en la quietud de la humildad, tal como antaño vino el patriarca en pleno día? La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma. La esclavitud
está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Se puede saber cuando la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de estos? Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus centinelas que no dejen que la verdad trasponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. La historia de nuestro país, como toda historia, ilustra el poderío de la mente y demuestra que el poder humano está proporcionado al modo correcto de pensar que represente. Unas pocas frases inmortales, exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido poderosas para romper cadenas despóticas y abolir el poste de azotar y el mercado de esclavos. Pero la opresión no terminó a causa del derramamiento de sangre, ni salió el soplo de la libertad de la boca del cañón. El amor es el libertador. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de las fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte, que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Estas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda discordancia será absorbida por la verdad espiritual. Cuando esa consumación se acerque, el que haya modelado su vida de acuerdo con la ciencia divina, perseverará hasta el fin. Durante ese conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más daño. Pero quienes disiernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden, y esperarán gozosos la certeza de la perfección final. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir
o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. De Miscelánea de Mary Baker Eddy, página 237. Para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30. Y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.